y vamos a seguir trabajando en la puesta en valor. Así que vamos a acometer la restauración de la torre, del homenaje también, con una inversión de fondos FEDER de más de 642.000 euros. Ya están adjudicados los dos primeros contratos. Este proyecto, esta obra en sí, van aparejados tres contratos en concreto, pues ya están adjudicados los dos primeros y el tercero está ya en su última fase prácticamente definitiva para la adjudicación. Por tanto, yo creo que a principios de septiembre, en cuanto pase el mes de agosto, estaremos ya en disposición de empezar la obra, que tiene aproximadamente un plazo de ejecución de 8 meses. La restauración, como digo, de las murallas del Cerro de San Cristóbal y la Almudaina, con una inversión de más de 1 millón de euros, con cargo a los MRR, y a lo largo, ya les anuncio, que a lo largo del mes de julio, de este mes de julio, se van a licitar los tres contratos que conforman este proyecto.